Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tomás, sabemos qué está pasando acá. Ah, ahora sí. Aquí vinimos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Salió un... ¿Qué era? Miércoles. ¿Dónde? Espacio para... Bueno, hay muchas cosas para hacer hoy. La inversión. No, 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 hoy vamos a tomarnos un pequeño descanso. Vamos a pasar los anuncios y después les cuento cuál es el plan. Gracias, nota. Qué grande. Los anuncios los tengo acá. Bien. Los anuncios. Primero, gracias por acompañarnos al stream hoy para relajar un poco. Hacía mucho que no hacíamos un sábado de flojera y quisimos aprovechar este miércoles extra que tenemos para relajarnos un poco juntos, así que esperamos que la aventura no sea tan letal como las anteriores. O por lo menos un poco más justa, porque la que fue letal, recuerdo, fue la de Alicia, pero la de D&D fue re injusta. Esta, me imagino que va a seguir la misma línea porque es de la misma tirada de libros. Mañana tenemos Nieblas de Anuna a partir de las 7 y media. Y el viernes vuelve el Jardín de los Presentes a partir de las 9 y media. Quedaron ambas aventuras con muchos cliffhangers. Así que pueden ir a YouTube, ya están los capítulos subidos y los pueden disfrutar y ponerse al día. Este sábado van a poder disfrutar de la tan esperada segunda entrega de Analizando Películas de D&D. No les vamos a spoilear cuál va a estar hablando Lu, pero sí podemos decirle que va a haber cosas para entretenerse. El miércoles que viene seguimos con el taller de Creando Juegos de Rol en Vivo. Vamos avanzando lento pero seguro hacia donde nos estamos dirigiendo. El miércoles que viene es el último del mes. Tengo muchas ganas de la semana que viene porque se vienen ya mecánicas de verdad para hacer cosas. Queremos agradecerle a WJ Laser por sponsorar nuestros últimos videos. Hace unos streams mostramos algunas cosas lindas que hacen en su tienda y les dejamos el link en el chat para que puedan entrar y ver todo lo que tiene para vender. Si usan el código Tabernatureros van a tener un pequeño descuento. A ver. Creo que es este. Sponsor. Perfecto, bien, León. Y por último, que tal vez algunos sepan, tal vez otros no, somos parte de los embajadores de D&D en Latinoamérica. La iniciativa ahora es un grupo de Facebook donde se puede hacer todo lo relacionado con D&D, anunciar mesas, anunciar partidas, buscar mesas, compartir memes, noticias, información, está re bueno. Y les vamos a dejar el link acá, que creo que es así. Bien. Sí, es ese, genial. Ahí pueden sumarse y comentar, charlar y todo eso. Bueno, esos fueron los anuncios. Como dijimos al principio, la idea era romper un poco con los miércoles de DM Responde, porque ya hicimos dos este mes y está bueno poner un poco de variedad. Dijimos que qué podíamos hacer. Sabe, flojera, siempre queda bien. Siempre hay algo divertido para hacer. Tenemos un montón de libros para jugar, así que no veo por qué no. El libro que vamos a jugar hoy se llama El vampiro de Ravenloft. Y es uno de los pocos libros con el título que reconocí. Hay otros libros que dicen, por ejemplo, Las alas del dragón, pero no especificaba cuál, aunque en la portada había un dragón rojo. Después había otro tipo, La montaña de los espejos o El laberinto de espejos. A ver cómo era. Algo con espejos. La montaña de los espejos. En la portada había un gigante de hielo y un dragón blanco. Pero podría haber sido cualquier montaña. Está la garra del dragón. El circo del terror me llamó la atención. Ahí me llama el dragón negro. Pero este es el vampiro de Ravenloft. Y estuve como viendo un poco Estrada y sus libros. Así que quería ver de qué se trata. Las reglas del juego son bien sencillas. Como siempre, nos van a decir qué tenemos que tirar. Tiramos dos dados. Le sumamos la habilidad. Y si empatamos o superamos, tenemos éxito. Y si fallamos. O sea, si tiramos menos, fallo. Así de sencillo. Por alguna razón empezamos siendo paladines nivel 15. ¡Oh!
¿Vos jugaste la montaña de los espejos? Bueno, el próximo va a ser la montaña de los espejos. La próxima vez que juguemos acá, vamos a hacer montaña de los espejos entonces. Por alguna razón somos un paladín nivel 15. Que nos llamamos Keren Sureblade. Y hay muchas cositas que tenemos. Tenemos hechizos, tenemos muchas habilidades. Y la habilidad de curación, se llama imponerle manos, pero acá se lea, era algo como levantar las manos, algo por el estilo. Ahora se llama imposición de manos. Bien, cuando yo fallo una tirada, generalmente en el combate, quiere decir que no solo fallé, sino que me pegaron a mí. Y ahí me va a reducir los puntos. Hay algo más que no anoté, que en este libro está, que son las... las jugadas alternativas, que no entiendo bien de qué se trata, pero ya lo vamos a averiguar, porque así es. ¿Qué más tenemos que saber de este libro? Por alguna razón, les voy a mostrar algo. Si se fijan, arriba, esto sería arriba donde está la hoja de personaje de Haren. Por alguna razón, el libro también me pide que rastree los puntos de impacto de un posible vampiro llamado el Conde Strahd. Tiene un montón. Pero yo tengo más por alguna razón. Así que vamos a empezar por las tiradas iniciales y después vamos a empezar a leer. Bien. Tenemos. Primero hay que tirar 2 de 6 y sumarlo a nuestros puntos de impacto. Acá. Acá. Bien, ahí dice que repito con menos de 7. Tiré un 5. Ahora, cada vez que dice que repito, siempre puedo decir que no me gusta la tirada y repetir, pero me tengo que quedar sí o sí con el segundo resultado. ¿Hay musiquita acá? ¿Se escucha la musiquita? Vamos a poner musiquita porque. No, no vamos a ningún lado. Por las dudas, ¿no? Como para que haya un poco más de onda. Musiquita. Crear fuente. Este creo que. Quería escuchar la musiquita, tal vez está un poquito más fuerte, avísenme. Ya. Ahora sí. Tiramos un 5, no me gusta. Es menos que 7, vamos a retirar 8. Más que 5. Así que tenemos 78. Y de acá vamos a ir borrando. Voy a hacer una división. Algo interesante de este libro, que lo vi también mientras leía las reglas, es que podemos perder nivel. Esto es algo que en Quinta no está, pero era una de los efectos de nigromancia más poderosos reales del juego, ¿no? Que te reduzcan los niveles. Había un par de hechizos que lo hacían y eran todos terribles. Que entraba, que te reduzca, que si no eras nivel 10, de repente era nivel 6, mejor. Te reduce los puntos de vida totales, toda la hoja de personaje queda modificada. Era re difícil de rastrear eso. Ahora, tenemos que repartir 5 puntos de habilidad y sumarlo a los que ya tenemos acá. Y tenemos que repartir mínimo uno en todos y después tenemos que repartir alguno más en otro lado. Así que, esta es la primera decisión que tenemos que tomar todos juntos. ¿Cómo repartimos los puntos? Voy a ir agregando. Y nos quedan 2 puntos de repartir. El mínimo era 1, así que. ¿Qué dicen? Más lucha, más destreza, más sabiduría. Thank you.
A ver. Me acuerdo cuando jugamos el anterior, el de Pax Darkas, el primero, le pusimos todo a lucha y no nos ayudó en nada. En nada nos ayudó. Porque si bien ganábamos todas las peleas, Libro nos metía Deus Ex Machina y nos ganaba igual. Y todas las otras tiradas que necesitamos no las pudimos superar porque no teníamos ningún punto en ninguna de las otras habilidades. Así que, me lo permiten, y si nadie opina al respecto, creo que lo más trato es hacer algo así y tener 11 en todas. ¿Qué pasa? De experiencia es un de 6 y repito si es menos de 4. Me tengo que quedar con eso. Los puntos de experiencia sirven para gastarlos antes de alguna tirada importante. Ah, y el micrófono muy bajo. Ahora debería estar un poco más alto el micrófono, tal vez un montón más. Dígame si se escucha mejor. Y la música está mucho más bajo también. Ah. Bueno, ahí se ve. Como les dije, la curación es solo una vez por aventura, la imposición de manos, y nos va a curar el doble de nuestro nivel. O sea que ahora nos cura 15. Por lo que leen las reglas, el nivel solo puede bajar. Así que tal vez esto nos cure menos. Curar 30 sería lo ideal. Y nos recomienda que no usemos esto hasta enfrentarnos al jefe final, que imagino que es este posible vampiro llamado el Conde Strahd. Hablando del Conde Strahd, una de las cosas que tenemos que hacer es tirar para sumarle puntos de vida, porque los necesita al parecer. Bien. Bien, tenía que sacar el máximo para el Conde Strahd. Así que va a tener 72. Yo tengo 78. Encima, el Conde Strahd no repite tirada. No. Se suma. Sale lo que sale y lo tiene. Salió el máximo. Bien. No entendí muy bien la parte de los hechizos. Sé que empiezo con esos dos que hay ahí, pero es todo lo que me dice el juego. Bate hecho. Bien. Ahora sí vamos a empezar a leer. Para cualquiera que no sepa cómo funcionan estos libros, si mirás Elige tu propia aventura, vos lo que vas a elegir son los apartados. No es anda a la página 7, es en este caso anda al apartado 43, que puede ser de una página entera o de dos, o un solo párrafo o una oración. Y al final de ellos hay que tomar decisiones. Para tomar estas decisiones yo le voy a pedir ayuda a el chat, porque creo que es mejor jugarlo entre todos. Así que sin más, vamos a jugar al vampiro de Ravenloft, que puede o no ser el Conde Strahd. No lo sabemos. Recordemos que esto es de D&D 2, así que por ahí recién se está inventando el Conde Strahd. Esta noche han vuelto a venir. Esos seres que intentan destruirme, esas criaturas que creen que prestan al mundo gran servicio, viniendo a buscarme en mi propia morada para acabar conmigo. ¿Acaso no lo saben? ¿Son capaces de escuchar el silencio de quienes los han predecido? Nunca han regresado. ¿Tan cuantiosa es la recompensa por aniquilar al Conde Strahd von Zarovich, que no reparan en el peligro de tal empeño? Esta noche han llegado animados por una absurda confianza. Los he oído cuando cruzaban el puente levadizo que da acceso a Ravenloft. Por supuesto, semejante confianza es fruto de un grave error. Esta vez se trata de un guerrero y una muchacha. El guerrero es un paladín.
Uno de esos extraños personajes que parecen hallar una disculpa a sus actividades belicosas, aprendiendo al mismo tiempo artes mágicas. También la mujer tiene aspecto de luchadora, pero hay algo en ella que la delata como una criatura delicada. Y así debe ser. Las damas han sido creadas para fines más exquisitos, sobre todo las que son hermosas, como esta visitante. Quizá encuentre la ocasión de enseñarle a utilizar encantos de un modo más apropiado. Bastante machista. Pero, ¿qué vamos a hacer? Mikash, el gitano, afirma que la muchacha es Irena. Pero Mikash es un necio. No puedo prestar demasiada atención a sus absurdas opiniones. Hacía mucho tiempo que no venían a Ravenloft humanos como él. Yo mismo he tenido que viajar a menudo por el condado para proveerme de alimento espiritual. Quizás cene bien esta noche, o quizás mañana. El juego. Mis visitantes son muy jóvenes, pero que resulten también útiles. Pero debo desechar estos pensamientos. Es hora de iniciar los preparativos. Vamos a 10. Dentro de poco se viene la primera decisión. Las primeras decisiones suelen ser bien simples, pero la segunda, tercera, algo terrible nos va a pasar. Anoche, mientras dormías en el desván de una rústica posada del camino, tuviste un sueño que te provocó una profunda inquietud. Ya lo dije, pero me perdí en el texto. Viste una bella muchacha que corría lanzando alaridos por la calle de un pueblo. Una horda de siniestros murciélagos adheridos a su brillante melena de azabache. Uno de los monstruos ha sido a sus pies. La purpúrea sangre de la joven manaba en riachuelos por su rostro. Eso revienes. Al pasar junto a ti, desfigurada por el terror, suplicaba tu ayuda. Sin pensarlo dos veces, trataste de desprender el vampiro de su frente, pero la perversa criatura estiraba hacia ti las garras. Te arañaba el semblante y centraba de nuevo su atención en la espantada víctima de su ataque. No solo habías fracasado en tu empeño de socorrerla, sino que quizás habías empeorado su situación. Eres Heren Shurblade y estás poco familiarizado con el fracaso. Todas tus victorias en el campo de batalla y también en tu trabajo como mago y como perpetuador de las creencias de tus antepasados, te han catapultado hasta el alto rango que ocupas como paladín del 15º nivel. Parece que, tipo, el nivel era en rango militar. De vos, soy para el nivel 7. Ahora se rolea eso. Dan un título. Eres un caballero y un brujo del 13º nivel. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Ya? Brujo nivel 3. Y un brujo del 13º nivel de hechicería. Luchas tanto con la espada como los encantamientos que dominas. La mera idea de defraudar a una mujer en apuros te causa escalofrío. Tratando de desviar tu pensamiento de la inquietante pesadilla, contemplas el camino que se extiende ante ti. Ni siquiera sabes por qué sigues esta calzada, pues son los dioses quienes encaminan tus pasos desde que abandonaste la posada esta mañana. De todos modos, empiezas a vislumbrar el posible motivo cuando sientes el aura de maldad que envuelve la senda a medida que se intenta una zona boscosa. La bruma se cierne en torno a ti, desdibujando el trazado de la ruta, al tiempo que se arremolina en torno a los cascos de tu caballo, interceptando la ya escasa luz solar que alumbra este día gris, cuidado de los más sagrados hacedores. Te asalta una inexplicable excitación, como si se te aproximara al destino que te han asignado tus divinidades en este lugar perdido. Soy el más paladín y más brujo. Acá está la imagen, pobre mujer. En la cabeza la tenían que morder. A medida que el aura de malignidad se fortalece a tu alrededor, aumenta también el alivio que te produce portar a Elegida, tu mágica vara de poder supremo. Esto tengo que anotarlo. Porque hay objetos. Objetos mágicos. Elegida. Vara mágica de poder supremo. Estoy re listo.
Este nivel 15. Esta infalible arma fue obsequio de los hechiceros que ofician en el templo de tu devoción. Cuando te la entregaron, te anunciaron que, además de su facultad de transformarse en diversos instrumentos de ataque, encerraba tres hechizos. Podía inducir al miedo. Hechizos. Miedo. Provocar la parálisis y transferir a tu persona la energía vital de un enemigo. Ok. Miedo, parálisis y drenar. Ok, ok. Alta varita me regalaron. Así cuando salí del templo. Pero, y este es un pero fundamental, ninguno de los magos te aclaró cuándo se agotan las prestaciones de tu arma. Al ignorar cuántas veces puedes servirte de sus poderes, temes tengan en un momento crítico. Mirá, me gustó ese detalle. Lo tengo que anotar para usarlo. Sin embargo, en esta circunstancia te alegra disponer de elegida, además de poder contar con tu espada. De pronto el bosque se abre y se dispersa, dejándote frente a la puerta de un pequeño pueblo. Te inclinas para empujar los cerrojos, pero antes de que los toques emiten un chirrido que se produce el... Emiten el chirrido que produce el metal al entrechocar con la superficie oxidada y ceden como por ensalmo. Te miraron una varita con muchos con tres hechizos, pero no sé cuántas cargas tiene cada uno. Y no tengo hechizo a identificar, así que esto va a ser terrible. Sobresaltado, desenvainas tu espada y escudriñas el entorno, dispuesto a enfrentarte al peligro que parece acecharte. No ves a nadie en la niebla, agradeciendo a los dioses el don de un hechizo de protección contra el mal que te escuda a perpetuidad. Ok. Protección contra el mal permanente. Ok, esta hoja de personajes está gustando, Sí, es cabalgando. Las puertas se cierran quejumbrosas detrás de ti, con un estampido que no tarda en desvanecerse en la bruma. Has penetrado en una aldea sin vida. Antiguos edificios se proyectan sobre ti a ambos lados de la angosta calle, pero parecen desiertos. Los postigos están cerrados. No distingues el acogedor humo que suele elevarse sobre las chimeneas en los lugares habitados. Lo natural al entrar en un pueblo es recibir la bienvenida de los pollos que se apartan del paso del viajero, o de los perros que ladran manifestando su protesta por la intromisión de un extraño. Aquí te saluda. Repentino alarido traspasa la niebla. Cuando alzas la mirada, ves a una bella muchacha, la joven de tu sueño, que corre por la calle abajo en dirección a ti. Con unos murciélagos de ominoso aspecto revoloteando su negra cabellera de actitud amenazante. En actitudes amenazantes. Ves horrorizado que una de las criaturas se destaca de la horda y se aferra a la sien de su víctima, haciendo brotar sangre púrpura. Purpúrea sangre, perdón. En el instante en que la angustiada muchacha pasa junto a ti, haces un desesperado esfuerzo para detenerla y arrancar de su frente al agresivo murciélago, pero el perverso animal te ataca con sus diminutas garras, azotándote el rostro. Acto seguido, fija de nuevo su atención en la aterrorizada mujer y en la sangre que chorrea por su faz. ¡Por favor!, la oye gemir al tiempo que hinca ambas rodillas en la cabeza envuelta en... No sabes si dirige su súplica al murciélago o a ti, pero aunque no te haya visto, decides que tienes que actuar. Temeroso de que tu espada pueda lastimar a la muchacha, te apresuras a enarbolar a elegida. Sosteniéndola en lo alto, farfullas la fórmula del hechizo que debe producir la parálisis. Marca en tu tarjeta de identificación del personaje que has utilizado una de las funciones especiales de elegida. Ok, vamos a hacer una listita. Sí, curamos. Ah, esto arrancó con vamos a paralizar murciélagos. Para comprobar si los murciélagos son inmunes al hechizo, tira dos dados. Si el total es 10, 11 o 12, vamos a la 31.
Es un 7. Si es cualquier otro número, pasa a la 17. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bajo tu atenta vigilancia, el murciélago se pone rígido por la parálisis repentina que le provoca tu arma mágica. ¡Ey, bien! Suelta la sien de la muchacha y se desliza hacia el suelo. Los sollozos de alivio de la infeliz mujer resuenan en tus oídos cuando diriges los ágiles cascos de tu caballo hacia la hedionda criatura que yace en la calzada. ¡Wow! Unos segundos más tarde, tu corcel la ha pisoteado hasta confundirla con el fango. ¡Ay, qué brutal! Se puede usar todo rápido. ¡Gracias!, exclama la muchacha, apartándose del rostro el oscuro y enmarañado cabello. Ha sido un honor poder ayudarte, respondes haciendo una reverencia. ¿Por qué te atacaba ese monstruo? Es extraño que un murciélago se abata sobre sus víctimas durante el día. Es parte de la vieja historia, sea la interpelada, tan larga como triste. Ves que afluyen las lágrimas a sus ojos y contrae la boca en un esfuerzo para contenerlo. ¿Puedo hacer algo más por ti?, infieres. Sin duda, los dioses permitirán esta leve interrupción de sus planes. De pronto ilumina el rostro de la desconocida una expresión agitada que da paso a lágrimas. Quizá tú lograrías, por favor, acompáñame. Sigues a la adorable muchacha de melena azabache hasta una casa sólida pero destartalada que se alza al otro lado del camino. Pasa la 50. Vamos, déjame tomar decisiones. Ahí un párrafo re largo. Es el 50. Acá está. Esto es un mimic. Esta foto acá es un mimic. Espero que no se esté en la casa que me acaban de invitar. La muchacha llamada Irena Coliana te explica que has entrado a Barovia. Tanto el pueblo como la región circundante viven desde hace siglos bajo la soberanía de los condes von Sarovich, que residen en el castillo de Ravenloft, situado en el límite más montañoso de su jurisdicción. El último conde, Strahd, ha gobernado el territorio durante muchos años, demasiados para un hombre de longevidad normal. ¿Qué será? Quizás nos tendrá siempre bajo su yugo, se lamenta Irena. ¿Pero cómo es posible?, preguntas de Strahd. ¿Acaso no es humano? Lo fue. Ahora, rompe al advertir tu perplejidad, ahora es otra cosa. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué es el conde Strahd? Lo ignoro. Quizá una criatura que no puede morir. Lleva alojado en su entrada décadas enteras. Y en este interminable periodo, Barovia ha dejado de ser una tierra feliz para convertirse en un lugar donde reina el miedo, la oscuridad y la sospecha. Toda incursión en el castillo es un pavoroso viaje sin retorno. En ocasiones, los habitantes del pueblo desaparecen sin haber abandonado sus hogares. Más tarde, encontramos sus cadáveres, pálidos y desangrados. Y lo peor de todo, continúa prorrumpiendo en sollozos, es que algunos de ellos, sobre todo las mujeres, parecen consumirse de forma gradual. Strahd las visita durante la noche y a la mañana siguiente las hallamos postradas en el lecho, presas de una gran debilidad y de fiebre causadas, al parecer, por unas extrañas marcas que exhiben en el cuello. Cada día se despiertan con menos energía, con menos interés por el mundo real. El proceso se prolonga varias noches. Al fin, una mañana, su cama está. Hay como muchos datos de que es un vampiro, ¿no? ¿Y qué hacen?, preguntan. Siento que el paladín nivel 15 y brujo nivel 13 es medio ingenuo. Creo que se instalan en Ravenloft, con el amo, pero no conservan la vida, sino que se vuelven como existen en la muerte. Irena se estremece y oculta el rostro entre sus manos. No quiero que me ocurra algo tan horrible. ¿Por qué crees que ese extraño mal ha de afectarte a ti? Porque desde hace varias noches me estoy transformando en una de esas mujeres.
Aunque por la mañana no conservo ningún recuerdo de lo acaecido la víspera, al despertar experimento terribles síntomas, debilitamiento, una subida de temperatura y parte del rostro de la lustrosa melena negra, revelándote dos heridas que se abren en su cuello, rodeadas por sendos cercos rojizos. La mordieron esta. Tal vez la tenga que matar. Esta vez eres tú quien no puede contener un escalofrío. Para el nivel 15. Después mi ataque, mi padre adoptivo, el burgomaestre de Barovia, se unió en la desesperación y al fin murió de pena, convencido de que no podía hacer nada para detener al conde Strahd. Menea la cabeza y añade con tristeza: mi padre fue un hombre fuerte, pero a medida que Strahd Bonsarovich asumía mayor poder, pareció perder la esperanza, hasta que se le rompió el corazón. Cuando el conde vino a por mí, no le quedaban energías para luchar. Su desfallecimiento fue total. La muchacha concluye con un angustiado sollozo. Sus sentimientos se vuelven hacia ella. Después de todo, esa debe ser la razón por la que los dioses te han guiado hasta Barovia. Sin duda te han elegido para liberar a este malhadado pueblo del mal que lo atenaza. Elevas una muda plegaria de agradecimiento a los dioses por asignarte tan digna misión. Y suplica su ayuda. En voz alta exclamas: yo acabaré de una vez por todas con el maleficio de Ravenloft. Irena parece comprender que hablas en serio y que eres de verdad un paladín de alto rango, poseedor de grandes facultades guerreras y respaldado por divinidades poderosas. Prende sus ojos la llama de la esperanza. He visto pasar a numerosos aventureros que se internaban en Ravenloft para tratar de destruir al conde Strahd, dice, tras una larga pausa. En su mayoría desaparecieron, pero unos pocos lograron escapar y mi padre averiguó que algunos dejaron algunos objetos en el castillo. Si los encontramos, podrían sernos de gran utilidad en nuestra lucha contra esa perversa criatura. ¡Oh, hay loot! ¡Al toque! ¿Sernos? Preguntas encarnando las cejas. Enarcando las cejas. De palabras que reconozco pero jamás usé en mi vida. Un aire resuelto se adueña de Irena cuando responde: mi padre recabó información muy valiosa sobre Ravenloft y me la pasó a mí. Nunca podrías derrotar a Strahd en su propio castillo sin mi concurso. Lo necesitas, aunque solo sea para descubrir los artículos mágicos que te permitirán aniquilarte. Esto me recuerda a la película de Van Helsing. Montón. Contemplas la frágil belleza que adorna su rostro, pese al cansancio que se refleja en sus ojos, y te asalta una perentoria necesidad de protegerla. Y... por favor, Irena, debes quedarte en un lugar seguro. Yo me ocuparé de dar con Strahd y combatirlo. La determinación se fortalece en su semblante y exclama: prefiero morir en el intento de neutralizar la malignidad del conde antes de permanecer inactiva esperando el momento de convertirme en uno de esos vampiros. ¡Wow! Ha pronunciado la misma palabra que te sugiere un extraño relato, pero que has tratado de desechar de tu pensamiento. Ahora ya no puedes seguir ignorando la espantosa verdad. ¿Es Strahd un vampiro? Preguntas conociendo la respuesta. ¿Por qué? No puedes. No me cabe la menor duda. En ese caso, no tengo elección, declaras con firmeza. Los dioses me han enviado hasta aquí para eliminar al amo de Ravenloft o perecer en tan insigne empresa. Tras reanudar tus esfuerzos para mantener a Irena apartada del empeño, al fin debes admitir que está en su derecho de luchar por su propia vida. ¡Wow, este paladín! Que va muy lento el muchacho. Pero ha de prometerme que si tropezamos con dificultades, permitirás que sea yo quien las resuelva. Si te voy a unos segundos y al fin accede, de acuerdo. Pero si alguien me ataca o precisas mi ayuda en una situación determinada, decides darle una de tus más útiles armas: un bastón lanzador de proyectiles mágicos. Tenía otra cosa yo. Te ruego que solo lo utilices cuando yo te lo ordene.
Irena asiente en silencio y rechazas el temor que te inspira la posibilidad de que, debilitada como está por los ataques nocturnos, la azarosa misión acabe con ella. Sin manifestarlo en voz alta, te prometes a ti mismo que eso no debe ocurrir. Puedes forjar planes durante unos minutos, preguntas a Irena si sabe algo más que lo pueda ayudar. Ella titubea y dice: no sé si es un detalle importante, pero a mi padre siempre le preocupó el hecho de que Strahd ordenara llenar de tierra todas las albercas de Barovia, con la subsiguiente destrucción de nuestro ganado. Quizá al conde le asuste el agua. Desconcertado por esta información, claro que sí, la archivas en un recoveco de tu mente. Va acá. Irena no tiene más sugerencias que hacerte. Si has obligado al vampiro a abandonar la hacienda Irena cuando os habéis encontrado en la calle, pasa al 41. De lo contrario, a la 109. Ey, hasta acá todo bien. Conocimos que nuestro personaje, de alguna manera, llegó a ser nivel 15 de paladín y brujo 13 y lore, y fue reconocido por todos. Así que ahora vamos. Sí. Es como Rafa Gorgorín. Ahora vamos, como le quitamos el vampiro. Era un vampiro, el caballo mató un vampiro. Me acabo de dar cuenta. No era un murciélago común. Aplastó un vampiro hasta que lo hizo fango. Vamos al 41. Irena escudriña tu rostro durante un largo tiempo con muestras inequívocas de admiración. Acto seguido, cruza la estancia en dirección a la repisa de la chimenea y abre un pequeño cofre. Eren, hay algo que puede serte de gran utilidad si estás resuelto a destruir a Strahd. Extiende la mano y abre, mostrándote un fragmento de roca áspero y veteado. Es una piedra de la suerte, explica. Ha resistido a la tentación de entregársela a alguno de los guerreros que han venido a Barovia en el pasado, por miedo a no volver a verla. He resistido. Pero tú, creo que tú eres el único capaz de acabar de una vez por todas con el imperio de terror que subyuga estas tierras. Con el ánimo avivado por la confianza de Irena, tomas la piedra de la suerte y empeñas tu palabra en la consecución de la arriesgada empresa que has acometido. Voy a anotar piedra de la suerte, no sé qué hace. Piedra de la suerte. Vamos al 109. Quiero ver de dónde salió ese mimic. Muestra un mimic así nomás y no decir. Bueno, a ver si se vienen las decisiones, ¿eh? Era 109. R. ¿Qué les viene pareciendo hasta ahora? Además de que el paladín tenga su velocidad. El sol se pone tras el horizonte antes de que lleguéis al castillo. Adviertes que esta noche a la luna apenas podrá brillar. Adviertes que esta noche la luna apenas podrá brillar a través de las densas nubes tormentosas que cubren la bóveda celeste. Examinas lo que alcanzas a ver del macizo edificio que se yergue frente a ti. Algunas secciones de sus pétreos cimientos se proyectan alrededor de la entrada principal. Como resultas a acercarte, escudriñas los lisos y elevados muros exteriores, los intrincados detalles de la ventana de arquería, la aplomada caída de la fachada, una prolongación de la cima que domina el imponente mole. ¿A qué esperas? Te apremia Irena, un tono de pánico en su voz. Intento decidir cuál es el mejor acceso, responde. Corona tu frase el resplandor de un relámpago. ¡Wow! Limítate a abrir la puerta. Que yo sepa, nunca ha estado trancada. Claro, ¿por qué cerraría la puerta si estoy detrás? Además, la muchacha se interrumpe cuando un fantasmal aullido rompe el silencio. Permaneces inmóvil, incapaz de contener el escalofrío que recorre tu espina dorsal. Además, repite la temerosa Irene, después del anochecer, suelen salir los lobos. Venciendo un ligero titubeo, extiendes la mano hacia el picaporte metálico que en principio debe franquearte la entrada. Suponiendo que está cerrada, pones todos tus músculos en tensión y casi caes de bruces cuando la puerta pesada cede sin oponer resistencia.
sin emitir la más leve queja a través de sus viejos cosnos de hierro. Cosnes. Al penetrar el castillo de Ravenloft, los hediondos efluvios de la podredumbre asaltan tus vías olfativas. Las palabras rebuscadas. De pronto, te sientes envuelto en la perversidad que te rodea, sin poder sustraerte a su flujo, y comprendes horrorizado que no funciona tu hechizo de protección contra el mal. Uno de tus privilegios de paladín no funciona. Malas noticias. Bajas con espanto la cabeza para suplicar a tus dioses que te lo devuelvan, que te concedan el poder de invocarlo de nuevo. Tienes respuesta. Debes enfrentarte al maleficio de Ravenloft, tu protección mágica. Mientras te preguntas si tienes el valor suficiente para seguir adelante, otra doble puerta empieza a abrirse por su cuenta. Cierras involuntariamente los ojos, acostumbrados ahora a la penumbra, deslumbrado por el resplandor de unas antorchas que se dibujan al otro bando. Al abrirlos de nuevo, atraen de inmediato tu atención cuatro estatuas de dragones montadas sobre el dintel. Crees detectar un repentino fulgor en la córnea de una de ellas, pero cuando veas con la punta de tu espada, compruebas que se trata de una simple. Escucha, Reirena, en el instante que arrancas a andar. Deteniéndote una vez más, crees oír las lejanas notas de una melodía interpretada al órgano. Parecen resonar en el interior de los pétreos muros. Esto ejerce una atracción irresistible. De modo que traspasas el segundo pórtico para internarte con Irena a tus talones en el espacioso vestíbulo. No ves indicios de vida en la sala, salvo revoloteo de telarañas causadas por el aire que produces al cerrar la puerta. Las gruesas hebras festonean los muros, ocultando casi los desdibujados frescos que adornan el curvado techo. Es difícil seguirlo bien. Mientras contemplas los nefastos efectos del moho en las pinturas, llaman tu atención unas gárgolas posadas en la circunferencia de la cúpula. Aunque son de piedra, como los dragones de la entrada, despiden también un fulgor de maldad por los ojos, al igual que estas criaturas. Ante ti, cierre otra doble puerta. ¿Quién puso el párrafo como sonrisa? Pensé que lo habían sacado. Pará, ¿dónde estaba? Acá. Vamos a leer el resto de esta cosa como sonrisa. Ante ti se cierra otra doble puerta. Esta de bronce esculpido. Y a tu izquierda, una escalinata desaparece tras trazar un abrupto recodo en la oscuridad. Al otro lado se pierde a lo lejos un ancho corredor que al parecer conduce en dirección al sonoro órgano. ¿Quién puede interpretar aquí semejante melodía salvo el amo? Preguntas a Irena, que permanece a tu lado pálida y tensa. Cuando menea la cabeza negativamente, añades en un resuelto susurro: entonces, vayamos por él. Recuerda lo que te he contado, Shiren. Dice, con voz apremiante: oculta en el castillo objetos de suma importancia que te ayudarán a destruir a Strahd. Pero antes, debes encontrarlos. ¿No crees que es mejor atacarlo ahora, antes de que advierta nuestra presencia y se prepare? Strahd siempre está en guardia, responde Irena. De todos modos, haremos lo que desees. Las reservas de tu compañera hacen que reconsideres tu plan. ¿Hay otros habitantes en la ciudadela? ¿Oh, criados? Quizás. Inquieres tras unos segundos de reflexión. Solo las personas que se han convertido en criaturas de su misma especie. Irena se estremece mientras palpa con su mano las pequeñas magulladuras de su cuello.
¿Tienes idea de lo que hay arriba? Sigue preguntándole con la esperanza de distraerla de sus lobregos pensamientos. Edita un momento y al final responde: solo sé que donde el trono, donde antes solían administrar justicia y conceder audiencias en los tiempos de prosperidad, allá en el piso superior. ¿Se te ocurre algún lugar específico del castillo que puedas frecuentar Strahd por una u otra razón? No, aunque se rumorea que la fuente de la perversidad se oculta en una cripta situada en los calabozos de Ravenloft. Bien, ahora vamos a las decisiones, finalmente. Y se terminó la carilla con sonrisa, menos mal. Puedes adentrarte en el iluminado pasillo en dirección a los musicales ecos del órgano, trepar por la escalinata y asomarte a la curva que traza, o dejarte llevar por el extraño poder de atracción. Entonces, no sé cómo se hacen las votaciones, porque no sé. creo que tengo que buscar por acá. No, por acá no es. Uop. Y alguien me ayuda. Boticones no es. Ya está. Vamos a hacerlo porque hay tres opciones. Las tres son interesantes. Puede ser. Siento que sonrisa sería un poco más despierto igual. Tipo, este es un vampiro, hay que irse de acá, diría. Así como, ¡no! ¡Ni al palo! ¡Vos estás re loco! ¡Yo no me bajo del barco! Algo así diría. Bien. Adria ahí se está encargando de la encuesta. Pero las opciones son: ir a donde se escucha la música, asomarme a la curva que traza la escalinata, que no entiendo bien a qué se refiere, o dejarme llevar por el extraño poder de atracción de la doble puerta. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el plan que tenemos? Doble puerta. Hay dos para las puertas. Tres para las puertas. Esa carta para ti. ¿Alguien más? Vamos a hacer lo de las puertas. Dejarme llevar. Es este paladino de esa persona que se va a dejar llevar por el extraño poder de atracción de una doble puerta. Ay. Una para escalinata. Es verdad, tal vez ir abajo sería buena idea, porque sabemos que cuatiza doble puerta. Una puerta doble. Oh, dos para escaleras, tres para puertas. Vamos a dar unos minutos más. Ahí está, ahí la encuesta. Gracias. Muchas gracias, Adria. Ahí pueden votar. Tenemos tiempo limitado, ¿eh? Así que vayan. Espero que... creo que ahora más se va a poner así, porque... va a haber más opciones. La música. Poco tiempo. Parece que está ganando la escalinata. Creo que ahora va a haber más decisiones así. Y seguramente vamos a empezar a tirar más dados, vamos a empezar a usar la hoja de personaje. Algo va a pasar. Oh, puertas. La música se quedó atrás.
Siento que... Bueno. Ganó la escalinata y las puertas. Como solo podemos ir a una, vamos a tirar un dado. Va a ser el dado del el que está el 4 ahora. Así que... 1, 2, 3. O sea, par va a ser escalinata, impar va a ser puertas. Es el dado de la izquierda, este de acá. Entonces, par, impar escalinata, par puertas. Vamos a las puertas. Se va a dejar llevar por las puertas. Dados ahí. Sin hacer caso del sonido del órgano, encaminas hacia las puertas de bronce que se yerguen al otro lado del vestíbulo. Con la espada presta, abres una puerta y la atraviesas seguido por Irena. Descubres el amuleto de luz que se ciñe en tu cuello y ves que te encuentras en un largo y angosto pasillo, jalonado por dos hileras de estatuas. En el extremo distingues otra doble puerta. Reina un silencio desprovisto de vida que te obliga a preguntarte si no ha sido un error elegir este camino. Si decides volver al vestíbulo y elegir otra dirección, retrocede hasta el 75. Si crees que es mejor seguir, pasa al 6. Bien. Yo creo que hay que seguir hasta el final, ¿no? No veo por qué detenernos. Ya fue. Si quieren podemos hacer la votación de nuevo, pero ya estamos siguiendo el atractivo de las puertas. Vamos al 6. Te mata algo, seguro. 6. Avanza sigiloso por el pasillo que hay detrás de la doble puerta. ¿Cuántas doble puertas? Decorado con diversas estatuas que representan figuras encapuchadas y envueltas en ominosas capas. De pronto ves que Irena se pone rígida y sofoca una exclamación. ¿Qué ocurre? Preguntas. ¿Estás viva? Exclama, voz susurrante, clavando la mirada en una de las estatuas. Sigue con los ojos todos nuestros movimientos. Con la espada enarbolada te acercas despacio a la escultura y pasas junto a ella sin dejar de observarla. En efecto, parece espiarte, pero una inspección más rigurosa te descubre que se trata de un efecto óptico, muy bien logrado por el artista. Muy bien, me gusta esto. Seguimos. Gracias, Adrián, por la encuesta. Continúas avanzando por el pasillo hasta que llegas a otra puerta de grandes dimensiones. Aguzas el oído y, al no percibir ningún ruido del otro lado, la empuñas y te asomas al interior. Alumbrada por las antorchas del corredor, ves una vasta sala que no parece utilizarse con frecuencia. Las paredes exhiben un rico artesonado, pero apenas lo distingues a causa de las densas telarañas que las cubren. El polvo amontonado en el suelo se arremolina con el aire que produces al abrir la puerta. Estás en la capilla de Ravenloft. Si ya la has explorado, pasa a la 160. De lo contrario, pasa a la 15. O sea que acá no tenemos opciones. La primera vez que llegamos. 15. Cuando atraviesas la doble puerta y examinas tu entorno, descubres que no ves apenas el interior. Distingues a lo lejos una silueta. Parece un altar. Sobre él hay una pequeña estatua. De todos modos, no estás seguro. Tampoco las densas sombras que se extienden fuera del radio de acción de luz te permiten comprobar si te hallas, como ves, en una capilla. Tira un dado. Si obtienes un 1 o un 2, pasa a la 43. Un 3. ¡Ay, wow! Hay 5 opciones. Bien, como siempre, es el dado de la izquierda, ¿sí? Voy a tirar 2 porque así está armado el OR y acá todo para que sea bien. Vamos a ver qué pasa. 4. Un 4 al 96. Hay 5 opciones en el altar. Todas deben ser malísimas. 96. La capilla parece producir un efecto estimulante en tu persona, como si pudieras luchar mejor de lo habitual.
Pero, aunque parezca contradictorio, también te hace sentir especialmente vulnerable. Mientras permanezcas en este recinto sagrado, otórgate un punto extraordinario de habilidad en lucha. Siempre que te enfrentes a un rival, pero también... Siempre que te enfrentes a un rival. Pero también debes añadir un punto de daños en las jugadas en las que se te exija este concepto. ¡Oh! Llegué a un altar y me tiré una bendición. Eso es lo que acaba de pasar. Tuvimos suerte. Más uno. Vamos a ponerlo así. Altar. Más uno. Lucha. Y más uno. Daño recibido. Ok. No me lo esperaba. Me gustó. Pasa al 43. Las puertas parecen haber sido la mejor opción, sí. Te adentras en la capilla con el amuleto de luz ampliando tu radio de visión. Descubres que los adornados bancos de oración están revueltos por la nave como si se tratase de juguetes. Avanzando despacio y alerta ante cualquier peligro, los sorteas en dirección al altar donde, ahora la distingues con claridad, se yergue una estatua. Si tu jugada previa es un 3, pasa a la 155. Si es cualquier otro número, a la 3. Bueno, sabemos que era un 4, así que vamos a la 331. Si tu jugada previa es un 3, ¿qué debe ser eso? Capaz que es una bendición re extraña. Me está gustando más la rareza de este libro que todos los otros que jugamos. 331. Mientras avanzas sigilosos en dirección al altar, no oyes más que tu propia respiración y el resuello de Irene a tu espalda. De vez en cuando resuena el aire un tintineo metálico como tu acero y agita sin cesar para tantear la penumbra, roza algún objeto. Si tu jugada previa es un P. Ah, a eso se refiere. Ok. Había una parte del coso que era... jugadas previas A, B y C. Voy a anotar ahora porque me las voy a olvidar. Pensé que no servían para nada, así que acá anotadas. Jugada previa A. Jugada previa B. Jugada previa C. Bien. Se van a activar cuando diga que se activa, así que no sabemos cuáles son. Vamos a ver qué pasa. No es un 1, así que vamos al 270. Vamos, jugada previa A es un 4, eso es lo que sabe. 270. Pasas junto a los volcados y polvorientos bancos para aproximarte al altar. Ahora que la luz de tu amuleto incide directamente en él, ves que no hay sobre él una estatua, sino dos. Parecen de plata y tienen unos 15 centímetros de altura. La más brillante se apoya en el centro de la superficie, mientras que la otra se halla un poco relegada a la izquierda. En el instante que extiende ese brazo, Irene exclama: ¡Cuidado, Yeren! Tira un dado. Y hay 6 opciones de resultado. Tremendo. Vamos a tirar un dado. Recordemos, siempre el dado a la izquierda. 2. Es un 2 al 119. Esto es terrible. 119. ¿Saben lo que podríamos hacer para esto de cuando haya muchos dados? Podríamos hacer una encuesta y que la gente decida cuál. Para no tirar yo. ¿Qué les parece? Y de paso, colaboramos todos, digamos. En el caso que haya empate, tiramos los dados. ¡Oh! Mirá ese dibujo. ¿Ese soy yo? ¿Ese es el Palaini del 15? ¿Y brujo nivel 13? Mirá. Tengo el amuleto. De un recoveco oculto en las sombras surge un grupo de espantosas criaturas. Tus huesos se dibujan entre los jirones de una carne macilenta. Son zombies. Visten los harapos de antiguos uniformes de guardianes y avanzan en ordenada hilera, como si recordasen su adiestramiento en el mundo de los vivos.
Comprendes que los zombies de Ravenloft son más poderosos que los otros los de otros lugares empujados. De lo contrario, se hubieran dado a la fuga con solo verte. Tu comunión con tus dioses como paladín de alto rango te hace invulnerable a ciertas criaturas. Y ellas siempre lo adivinan. Si llevas la espada del sol... No tengo la espada del sol. Hubiera sido bueno tener la espada del sol, así que vamos a la 99. Lleva la espada del sol. Viendo que Irena está paralizada a causa del miedo, te apresuras a alzar en el aire tu símbolo sagrado, con una influencia benéfica que puede conquistar a tan poderosa malignidad. En efecto, al ver tu mágico objeto, las espantosas criaturas de primera línea titubean y hacen tropezar a las más rezagadas. Tira dos dados, teniendo presente que solo necesitas 5 puntos para ahuyentar a tus espectrales oponentes. Si está en tu poder el icono de plata de Ravenloft, concédete 2 puntos extraordinarios y 2 más también si te ciñe en tu cuello el medallón sagrado de Raven King. Si el total es 5 o más, ok. No tengo ninguno de los maravillosos objetos que me dijeron. Así que vamos a tirar dos dados y tenemos acá más de 5. No lo hicimos. Si es inferior, pasa al 110. Y acá nomás. Los zombies siguen avanzando y acorralándote en su cerco. En lugar de detenerlos, el aura benéfica de tu símbolo sagrado los ha enfurecido aún más. Tu acoso es ahora tan destructivo como inexorable. Acá se arma pelea. 270 y algo era, ¿no? 79, 279. Ah, sí. 279. Laceras y golpeas a los zombies con ambas armas, moviéndote sin cesar y tratando de ser lo más eficaz posible en tus arremetidas. Sin embargo, Eren, exclama Irena, se acerca a otro grupo de esas horrendas criaturas. Estrellas su mano y buscas a la desesperada una salida. Cuando la ves y das media vuelta dispuesta a emprender la huida, dos zombies te clavan sus agresivas garras, pero logras liberarte de ellos y traspasar la puerta. Tira dos dados y resta el total a tus puntos de impacto. Fantástico. Bueno. Tenemos... Ah, y tengo más uno al daño. Así que son 4 de daño. Pasa el 245. Era algo con la... Acá estamos. 2.45 dijimos. Era 2.45, ahora me perdí. Sí, 2.45. Y arranca diciendo si tengo un objeto. Que no lo tengo. Si tienes una poción curativa y quieres utilizarla, tira un dado y suma el resultado a tus puntos de impacto. No tengo. Si prefieres sanar tus heridas con el icono de Ravenloft, tira dos dados y suma también el resultado a tus actuales puntos de impacto. Que no tengo. Sin embargo, no podrás volver a recurrir a la proyección de estatuilla. Ah, mira. Recuerda que además... recuerda además que tus puntos de impacto no pueden sobrepasar el número con el que has empezado. Ah, esa regla es nueva. Si has subido de la capilla, te encuentras en el pasillo de las estatuas y no te queda más opción que avanzar por él. Pasa al 75. Y todas estas opciones... No sé. Creo que solo escapamos, ¿o no? Sí, solo huimos de la capilla. Así que vamos al 75, una vez más. Y podríamos volver a ir a las puertas, pero no lo vamos a hacer. Este paladín falló su expulsar muertes vivientes. 75. Cuando retrocedes hasta el vestíbulo, oyes en su interior un súbito aleteo. Levantas la cabeza, gárgolas.
Tres de las estatuas que adoraban el friso del abovedado techo han cobrado vida y vuelan en picada hacia ti, con sus agresivas garras extendidas y presas por el ataque, mientras contemplas inmóvil, hipnotizado por la sorpresa. Una de las fieras criaturas te araña el costado de un zarpazo y aterriza a tu lado. Réstale 2 puntos de tu total. Ok. Más 1, ¿no son? Irena, exclamas reaccionando. Apóyate en la pared y no te muevas a menos que yo te lo ordene. Oyes que la muchacha farfulla detrás de ti unas palabras de protesta y te apresura a añadir: por favor, obedece. No tengo tiempo de entrar en discusiones, pero estoy convencido de que no te queda la suficiente energía para luchar. No me obligues a preocuparme también por ti. Esto es cuando uno de los jugadores dice que hablar es una acción gratis. Hay una gárgola que se le paró al lado y lo lastimó ya y se manda un discurso. El monstruo que te ha lastimado arremete de nuevo con un siniestro brillo a sus sanguinolientos ojos al percibir la proximidad de una presa fresca. Mantienes a la criatura a raya con tu acero, pero tu mente está absorta en precipitadas reflexiones sobre la conveniencia de servirte de uno de los hechizos mágicos de elegida, tu vara de poder supremo. Siento que suena una guitarra cada vez que lo digo. Hay un solo, Ignoras cuántas veces puedes utilizarla antes de que se extingan sus virtudes, y no quieres malgastarlas en batalla. En una batalla que puedes vencer por otros medios. Tira 2 dados y suma al resultado tus puntos de habilidad de lucha, restando 1 por no estar concentrado en tu reserva de la. En tu reyerta gárgola. Si el total es 17 o más. Okay. O sea, esto es más lucha. Yo lucha tengo 11. O sea, tengo que sacar 6 o más. Restando 1. O sea que justo. Creo que lo del altar se va cuando te vas de la sala del altar. Tiene sentido. A ver. Y de hecho me voy a sumar un punto porque me la... Para ser justo. Entonces, saqué 11 más 7. 18. Menos 1. 17. 159. Vamos por acá. La criatura utiliza su brazo terminado en afiladas garras casi como una espada, desafiando tu acero con una alarmante destreza. Pero por un instante deja el miembro extendido más tiempo del necesario y aprovechas la brecha que se te ofrece para hundir tu filo en la carne tierna de su axila. Uf, axila. Un alarido de furia y sorpresa brota de los labios del monstruo mientras se desploma en el suelo, aleteando en convulsivos espasmos. Las otras dos gárgolas lanzan sendos gruñidos y se disponen a atacar. Sus garras, mandíbulas y colas constituyen armas poderosas. Por otra parte, sus alas les permiten planear, lanzarse en picada y tomar un rápido impulso, mientras tú estás limitado a moverte simplemente dentro de las posibilidades de tus pies. Todo ese texto para decir que no te puede, que solo puedes caminar, ¿no? De pronto ves horrorizado que otra de las diabólicas estatuas de piedra levanta vuelo sobre su pedestal y se suma a la reyerta. Hay 3 gárgolas más y una lastimada. Quizás pudieras huir traspasando la doble puerta de bronce que se yergue detrás de ti, pero solo lograrías dejar a las criaturas vivas a tu espalda. También tienes la opción de utilizar un hechizo de orden y librarte por lo menos de una, inmovilizándolo. Por supuesto, una tercera alternativa consiste en seguir luchando. Así que tenemos 3 opciones. Por favor, Adria, si nos ayudas con la encuesta. La primera opción es escapar y dejarlas vivas. La segunda opción es usar un hechizo para paralizar a una, y me imagino que seguir peleando con las otras. Y la otra es simplemente seguir peleando. Vamos a ver qué pasa. No tenemos ninguno de los objetos mágicos con nombres super poderosos que nos da el libro. Pero yo creo que estamos listos para pelear. Tal vez hubiera estado bueno tener más puntos en lucha. No sabemos. Vamos a averiguarlo ahora. Además tenemos buena curación.
No, tenemos para curarnos seguro. No sabía que tenía el hechizo de orden. En ningún momento me dijeron el hechizo de orden. Acá abajo, esto es la página 51. Del todo están los hechos. Orden de primer grado. Todo acá. Orden. Bueno. Gracias, Adria, gracias. Pelear. Incapacitar o escapar, creo, sí. Posta que no sé qué tanto escapamos y dejamos vivo a todo el mundo. Hay escapar, hay mucha gente que quiere escapar. Retoma a pelear. Para ser héroes, sí. Y sí, puede ser, Dale con la silla. Vamos a ver qué podemos hacer. Los héroes mueren primero. 71. Irene, utiliza el bastón contra ese animal. Ordena señalando la gárgola que cae en picado mientras agitas la espada entre las otras dos. Ves que Irene actúa con cautela frente al nuevo enemigo que acaba de aterrizar, evolucionando de tal modo que le obliga a fijar su atención en ella. Haciendo gala de una gran agilidad, te debates tratando en todo momento de alternar tus arremetidas entre dos criaturas que te acosan. Tira dos dados y suma al resultado tus puntos de habilidad de lucha. Si lleva la espada del sol, no, me da más 2. Si total es 18 o más, 18 o más. Para 18 te voy a volver a sacar un 7 en los dados. Puedo gastar puntos de experiencia. Si gasto puntos de experiencia, me doy bonificación a la tirada antes de hacerla. Difícil. ¿Gastamos experiencia o no? ¿Ya está? Hay una bache que dice que gaste. Y gasto voy a gastar 4, pues estoy peleando contra 3 gárgolas. Tengo que defender a... Sí, es verdad. Ahí está, hay 2 partitos. Punto de experiencia, 0. Entonces tenemos un más 4 esta tirada, así que deberíamos sacar 3 o más. Lo destruimos. 18 más pasa al 100. 100. Tu espada apuñala el aire con una agresividad vengativa. Parece estar dotada de vida propia cuando se agita entre las dos gárgolas sin concederle una oportunidad de agredirte, aunque tampoco tú puedes acercarse lo bastante para abatirla. Con la esperanza de engañarlas, levantas la vista en actitud de sorpresa. En efecto, una de las criaturas alza también los ojos y aprovecha su descuido para abalanzarte contra su vientre indefenso, hundiendo el filo en su carne y acabando con su vida. Tipo, oh, mirá lo que hay atrás tuyo, le dijo. Y dicen que este paladín no es sabio. El segundo monstruo salta sobre ti, desgarrando la piel de tu brazo. Logras desprenderte de él antes de surcar el aire con tu acero y sin darle ocasión de recuperar el equilibrio, abres en su garganta una profunda brecha que casi la decapita. Aliviado te vuelves a Irena. Sabes que no tienes poderes mágicos y que el bastón de proyectiles mágicos podría errar en la diana. Para comprobar su éxito, tira dos dados y suma recitado los 5 puntos de habilidad en la lucha que esta vez se le asignen. Ah, ok, esto es simplemente una tirada de 2 de 6 más 5. Para disparar, para que ella dispare. Resultados 12 o más. Si es inferior, pasa el 2. Gracias por la hidratación. Fallamos nuestra tirada de proyectiles mágicos, que no fallan. La característica de los proyectiles mágicos que no fallan. Pero la vida era diferente en D&D 2. Al 7 dijo, no, al 2. 2. En el instante en que Irena lanza los proyectiles mágicos, la gárgola que ha cobrado vida y que se yerga ante ella, enfurecida porque le han impedido atacarte, salta en el aire y el proyectil explota inofensivo en el otro extremo de la estancia.
Sabes que tu compañera te necesita. La gárgola está haciendo recular, con las garras y los colmillos extendidos para acorralarla contra el muro. Te abalanza sobre la criatura dispuesto a apuñalarla por la espalda antes de que te oiga. El monstruo cae al suelo sin que siquiera Irena se haya percatado de tu presencia. ¡Wow! La muchacha te ataca con el bastón creyendo que eres otra gárgola y de forma accidental te abre una brecha en el cráneo. Me pegó mi compañera. Wow. 2 puntos de daño. O 1 si te protege la piedra de la suerte. Tengo la piedra de la suerte, así que... Bueno. La joven está horrorizada por lo que ha hecho. No ha sido grave, Irena, dices para disipar sus temores. A fin se calma lo suficiente para vendarte la herida y os tomáis ambos un minuto de respiro. Pasa al 197. Me pegó mi compañera. Esto en la mesa es un desastre. Esto... Se cae la confianza en todo el mundo acá. 197. Emitiendo un suspiro de agradecimiento, te vuelves hacia Irena, que contempla aprensiva las gárgolas de piedra. ¿Crees que alguna de esas criaturas se disponen también a atacarnos? Pregunta. Si fuera esa su intención, ya se habrían abalanzado sobre nosotros, responde, tratando de aliviar sus temores. Olvídate de ellas e inspeccionemos nuestras heridas antes de seguir adelante. Si quieres valerte de un hechizo para sanar heridas leves, tira un dado y suma el resultado a tu punto de impacto. A continuación, elimina este encantamiento de tu herida. ¡Ah! Pierdo los hechizos cuando los uso. No va a pasar. En vez, una vez curado, medita sobre tus opciones. Si quieres penetrar el pasillo iluminado siguiendo los melodiosos ecos del órgano, pasa a la 26. Si prefieres subir por la escalera, 88. Por último, si decides atravesar la doble puerta, pasa al 6. Bueno, tenemos una vez más decisiones. La primera opción es ir a la música. Voy a poner ahí, se ve mejor. La segunda opción es subir por la escalera. Y la última es ir a la doble puerta. Por favor, Adrián, si estás ahí, te agradezco muchísimo. Doble puerta. No puedo creer que la doble puerta se vuelva hayan puesto algo interesante. Importantísimo para este muchacho. ¿Ah? este libro es mucho más divertido que todos los otros que leímos. Siento que el personaje es más interesante. Claro, ahora estamos en el pasillo de las estatuas. Volvemos a tener las mismas opciones que antes. Parece que vamos a volver a ir por la puerta. ¿O no? Bien, hay un empate entre escalera y puerta, así que... Par escalera, impar puerta. Siempre el dado de la izquierda. Par escalera. Bueno, vamos a la escalera. Zafaron las puertas. Igual me imagino que, tipo, cuando se está alejando, vea las puertas con cariño. Digo. Así lo describiría yo. 88. Me pasé. 388. Esto subimos por las escaleras. Al instante, un chorro de agua brota del pequeño recipiente. No, esto es 85, León. Desvías tu atención de los sones del órgano y te diriges hacia la ancha escalinata de tu izquierda. Asciendes por lo menos 50 escalones y adviertes que Irene a tu lado adea al límite de su fuerza. ¡50 escalones! No parecía. Cuando decían escalinata no era tan grande. De pronto ves que la escalera traza un sesgo y se pierde en la penumbra que se cierne detrás de la curva. De modo que descubres... el amuleto de luz que ciñes a tu cuello para que alumbre camino. Ves que el tramo que se alza frente a ti está cubierto por una densa capa de polvo.
Y te preguntas cuándo lo escalaron por última vez. Reina un silencio insondable. Quizás no haya nada en la cúspide, piensas, recordando que la música del órgano era un signo de vida. Si decides regresar al vestíbulo, da media vuelta y pasa al 75. Si quieres continuar el ascenso, pasa al 46. Yo creo que acá hay una sola opción, tuvimos 50 escalones. ¿Vamos a bajar esos 50 escalones para hacer otra cosa? No. Ni a palo. Si yo llego a subir 50 escalones, más le vale que haya pizza del otro lado. Así que vamos a seguir adelante. 46. Prosiguiendo tu ascenso por la ancha escalinata, llegas al fin, a un rellano donde la escalera se divide en otras dos más angostas que continúan subiendo. ¡Qué terrible! La espaciosa sala presenta una rica decoración con altas columnas y los restos de hermosos frescos en los muros. Te acercas a una de las paredes, luego reanudas en la esquina. Luego reanudas en la esquina la escalada por uno de los tramos más estrechos. Qué extraño todo eso. Al coronar el último peldaño, descubres perplejo que en lugar de tropezar con una puerta, se abre ante ti sin transición una cámara que se te antoja muy vasta. Pasa a la 111. No entendí qué pasó ahí. Fue muy raro eso. 111. La sala en la que penetras presenta un singular aspecto de desolación. Las vidrieras de las ventanas que se alzan en lo alto de los muros están rotas, dando paso a la tenue y misteriosa luz del exterior. Los únicos cristales que no han caído parecen sostenerse gracias a las telarañas que se extienden dibujando complicadas piruetas, colgando de un candelabro. El techo es más negro que la noche, aunque bulle en un extraño movimiento. Cuando te adaptas a la anchura de la sala, compruebas que solo está adornado por una alta silla situada en el extremo sur, con el respaldo en dirección a la puerta. Otros asientos yacen volcados en el suelo. ¿Y has estado antes en el salón del trono? No, así que es la primera que llegamos, 3:35. Mirá dónde pusieron el salón del trono, Qué ganas. 3:35. Mientras escudriñas el entorno, sientes los vagos efluvios de las emociones ahora olvidadas que impregnaron los muros de esta sala cuando los condes de Barovia emitían sus veredictos en la administración de la justicia. Tira un dado. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 opciones. Si quieren, vamos a hacer una encuesta. Solo no sabemos qué hay en ningún lado. Tenemos 5 opciones. 1, voy a algún lado. 2, voy a otro. 3, voy a otro. 4, 6, voy a un lado especial. Y un 5 a otro número. Bien, bien, bien. Gracias por ayudarme porque creo que es más divertido. Y tengo menos responsabilidad en la tirada haciendo esto. Son estas opciones, por favor. 6, 5 resultados en una sola cosa puede haber. Además, estoy seguro que en la sala del altar yo estaba. Alguna de esas estatuas era un objeto super mágico que me iba a reayudar, que no lo vi. La suerte de Tontín. Tontín le pusieron. Bien, salió un 4 o un 6.
por las dudas, voy a tirar pares 4, impares 6. Va a ser un 4. Por si, si el libro lo necesita. 2.93. Manteniendo la mirada alerta para detectar cualquier indicio de peligro, rodeas el perímetro exterior de una anchísima alfombra. A través de la capa de polvo que la cubre, distingues un diseño que sin duda fue lujoso en otro tiempo, pero que ahora parece deshilachado y roído por las ratas. Tu jugada, pero es un 4, pasa a 98. Bien, es un 4, vamos derecho a 98. El libro lo necesitaba. Mientras recorre la estancia, te preguntas si puedes albergar, si puede albergar algo más que las sombras que proyecta la luz de tu amuleto. Aunque no distingues las formas concretas, sabes que algunas criaturas del mal suelen ocultarse en la penumbra. Si ya has encontrado la espada del sol, que no la tengo, 83, vamos a... dame la espada del sol. Resulta ostensible que la silla que has visto es en realidad un trono. Wow, ahora se dio cuenta. Que, profusamente tallado y tachonado de piedras preciosas, se yergue sobre un estrado. Ignorando sus posibles secretos, te acercas con la espada enarbolada. Bien, tontín. Te quedas perplejo al descubrir, sentado sobre el trono, en actitud relajada, a un hombre ataviado con un pulcro atuendo de gala. Te detienes con tu acero adelante de Irena para protegerla. Buenas noches, dice la figura, con cortesía, esbozando una sonrisa. Bienvenidos a mi hogar. Es el Conde Strahd, se apresura a susurrar Irena. Su voz tiembla en presencia del ser que tanto pánico le inspira. Irena, pregunta el hombre anhelante, mirando por encima de tu hombro y tendiéndole la mano al tiempo que hace ademán de levantarse. Parece sinceramente complacido de verla. Pero sientes que la muchacha se encoge detrás de ti. Bien. Creo que es buen momento para dejar el stream acá. Vamos a llegar hasta acá hoy. Siento que si estuviera dirigiendo esta partida, ahora es un buen momento para que la sesión termine acá. Vamos a seguirlo la próxima. Espero que les haya gustado. Este fue, por ahora, viene el libro... viene siendo el libro más divertido de todo lo que leí. Estoy súper contento de este libro, salvo por algunas cosas, tipo que el paladín es bastante lento y todos los objetos mágicos que jamás me dieron, venimos bárbaro. La próxima vamos a seguir desde acá. Nos acabamos de encontrar a Strahd. No encontramos ningún objeto mágico, nos lastimaron hasta nuestros aliados y gastamos un hechizo de la vara de poder supremo. Vamos a ver qué pasa la próxima. Tal vez sea todo más fácil la próxima. Sí, es verdad. En serio, realmente muchas gracias por acompañarnos acá. Espero que les haya gustado. Es mucho más divertido hacer esto con ustedes. Súper divertido. Vamos a ver rápido. No se olviden que mañana tenemos a Nurem y el viernes tenemos el jardín. Si quieren acompañarnos, están totalmente invitados. Ahora vamos a pasar al outro y le vamos a hacer reír a alguien, así ustedes siguen viendo gente jugando. Chao.